Dímelo, Corillo, mi nombre es Giro y hoy vamos a estar hablando del comienzo del juego. El comienzo del juego, o mejor conocido como el breakout, ¿verdad? En inglés, es el momento del juego donde todos los jugadores, ¿verdad? El equipo 1 contra el equipo B, salen desde un búnker que antes se le decía dead box, pero ahora es el comienzo, ¿verdad? Donde están todos los jugadores tying up, poniendo la punta de su marcadora en donde se comienza. Luego del tiempo donde se estipula para comenzar el juego, los jugadores salen, muchos salen corriendo, muchos salen disparando, y esto tiene una razón de ser, la cual la vamos a estar explicando como parte de esta explicación del comienzo del juego, o breakout. ¿Okay? Los jugadores, hay algunos jugadores que salen corriendo hacia larga ruta. Hacia uno de los dos lados del campo. Puede ser el Dorito Side, los Doros, o puede ser el Snake Side o la Culebra, ¿verdad? También pueden atacar el medio. Estos jugadores casi siempre van a ser, ¿verdad?, los que van a atacar por el equipo y realizar la eliminación. Así que el comienzo se compone de que el equipo tenga tres posiciones que cubrir en la cancha. En este caso estamos hablando de los back players, de los mid players y de los front players. En otro sentido, son los jugadores de atrás, los jugadores del medio y los jugadores del frente. Muchas veces los jugadores del frente se les conoce como los jugadores frontales, ¿no? Los jugadores primarios. Y el jugador que está detrás, secundando a este jugador del frente, se le conocen como mid players o jugadores secundarios. ¿Okay? Así que hoy vamos a estar hablando un poco de qué se compone, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de lo que hace cada posición? Al empezar el juego, uno más o menos puede saber en los primeros 15 segundos cómo va a ir el juego, si van a dominar el juego o si el juego está en desventaja. ¿Por qué? Porque al principio del juego, ¿verdad?, los back players tiran unas líneas, ¿verdad?, unas ráfagas de pintura en ciertos puntos estratégicos de la cancha, donde por ahí van a pasar jugadores y van a ser eliminados. O lo mismo puede pasar en tu contra, donde los back players y los tiradores del otro equipo van a estar tirando pintura en donde tú vas a pasar y puedes, ¿verdad?, pues puedes eliminarte. Así que más o menos los primeros 15-30 segundos del juego, tú puedes saber si vas a estar jugando en el ataque o vas a estar jugando en la defensa. Si pierdes, por ejemplo, dos jugadores de la corrida, ¿verdad?, del comienzo, pues en la cancha va a haber una desventaja de cuerpo. Va a haber un 5 contra 3. Y ese 5 contra 3 se juega de una manera, la cual vamos a estar explicando en otros videos. Para efectos, ¿verdad?, en el comienzo, uno quiere que su jugador primario, su jugador que corre, llegue vivo a su posición, los back players se posicionen y tiren pintura, y los jugadores secundarios se posicionen para ayudar a los frontales, ¿okay? Así que, ¿qué debe hacer el back player? El back player es ese jugador que no corre largas distancias. Casi siempre coge los bunkers más cerca al comienzo para poder empezar a poner pintura en sitios estratégicos para eliminar jugadores o para evitar que jugadores adelanten más allá de la yarda 30, ¿verdad?, de la mitad de la cancha de juego. ¿Okay? Así que además,
Los back players son los que comunican ese tipo de situaciones. Como el back player es el que empieza mirando la cancha de frente, a diferencia del front player, ¿verdad? El jugador frontal que está corriendo, está concentrado en llegar a su posición. Eso significa que el back player tiene más información que el front. Así que uno de los roles importantes de ese back player es poder comunicar lo más lejos que abrió en cancha el otro equipo. ¿Por qué doy énfasis a lo más lejos? Porque muchas veces sabemos en la comunicación que el equipo contrario va a coger el back central o va a coger una de las esquinas del juego. Pues casi siempre lo que está en el medio se queda en el medio, ¿no? Lo más importante, lo que quiero decir es que lo del medio casi siempre se repite, casi siempre hay unos bunkers en el medio, ¿no? En el comienzo que se cogen siempre, se atrapan siempre. Y es más relevante poder comunicar lo más lejos que llegó el comienzo del otro equipo. Por ejemplo, si pudieron agarrar el snake 1 de la corrida o el snake 3 de la corrida, pues esa información el back player la va a recibir, la va a ver, porque si la puede ver, esa información la va a poder transmitir a sus jugadores, especialmente a sus front players, para que sus front players puedan poder montar, ¿verdad?, en su mente dónde es que está cada jugador y poder empezar a trabajar y hacer daño. Además, esto por acá, quiero lanzar un reto a todos esos back players de cada equipo que están comenzando, ¿verdad?, que están empezando a aprender este deporte. Giro les reta a que sean el mejor reloader de su equipo, ¿ok? Luego van a entender por qué. Y la razón es porque el back player siempre está tirando pintura. Así que tú como back player, te encanta tirar pintura, te encanta disparar esa pistola linda y bella que tienes. Y te encanta poder comunicar, ¿verdad?, a tus compañeros para poder ganar el juego con esa información, ¿verdad? Y además de tirar pintura, tienes que saber cargar constantemente y coger, ¿sabes?, y ir disparando, ir sacando potes para seguir cerrando zonas, ¿verdad?, y no dejar nunca de disparar lo más que se pueda. Y esto por la razón de que el back player desde el comienzo está ejerciendo presión al contrincante. Está, primero le pone pintura al corredor de el Doritoside y el Snakeside, y si después llegan esos corredores, es el jugador que le pone presión a esos jugadores para que no salgan de sus bunkers y contenerlo inactivo lo más tiempo posible. Así que por esa razón es que les invito a que sean los mejores reloaders de su equipo, para que su equipo cuente con ustedes, primero con sus líneas y segundo porque no dejan, ¿sabes?, que los oponentes hagan cosas, ¿okay? Así que por eso es la importancia del back player. El front player es el jugador más arriesgado, el jugador que corre largas distancias, en este caso el Dorito 1, el Dorito 2, Dorito 3, o el snake de la corrida también, que termina en un deslizamiento. Esos jugadores deben de tener ese dinamismo entre velocidad, poder deslizarse, poder gatear, poder ir para adelante sin miedo, ¿verdad? Por lo menos seguir adelantando los doros, seguir adelantando el snake para poder alar atención hacia ese lado. Así que es el jugador que más volátil es, porque puede, ¿verdad?, puede irse eliminado con una de las líneas de los back players del contrincante. Pero front player que me escucha, ¿verdad?, lo primero que debe hacer cuando llegue a tus bunkers es recibir información de esos back players y de esos mid players también, que de ellos vamos a estar hablando ahorita, y poder identificar si te vieron llegar hasta el bunker donde está, si no te vieron, si tienes presión. Ya cuando uno camina el field, ¿verdad?, camina la cancha y se sabe quién te puede disparar, más o menos por la manera en que te disparan y el sonido que hace, ¿verdad?, el bunker y entre otras cosas, ¿verdad?, que solo el paintball, ¿verdad?, te da ese sentir.
Es como un sentido agudo. En esos bunkers de al frente tú vas a poder identificar sin poder ver quién te está tirando, o sea, quién te está disparando. Ya más o menos, dependiendo cómo tú sientas el bunker, tú vas a saber, ah, mira, Home me tiene y el Snake 2 también me tiene. Así que, front player, tienes que identificar cuántas pistolas están contigo y poder comunicar para atrás quién te está disparando y quién está, pues, ¿sabes? Pendiente a ti. Esa información es importante porque el back player o el mid player puede apuntar hacia un tiro ciego, que también vamos a estar hablando, ¿verdad? De eso por aquí, y hablamos creo que en el Pro Tip 01 de qué son los tiros ciegos y los puntos ciegos y esas cosas. Así que así, con esa información que tú releves hacia atrás, tus back players y tus mid players van a ayudarte a ti para que tú puedas seguir adelantando y que tengan menos presión. Aún así, si hay, ¿verdad? Si hay una, si están apresurados de ganar el punto, ¿verdad? De ganar el juego, muchas veces le toca a uno mismo poder snapear, ¿verdad? Hacer el snapshooting, ¿verdad? Y que pueda esconder a la persona que te está escondiendo para tú poder seguir adelantando. Y si lo eliminas con ese snap, mejor aún. Así que ese es el trabajo del front player. El front player, cuando llegue a tu bunker, no te desesperes, comunica, identifica y monta lo próximo que va a estar haciendo. ¿Ok? Así que es importante que cuando llegues, trates de no morir en los primeros 5 segundos que llegue a tu bunker, porque ya hiciste la parte más difícil, que era correr, deslizarte y llegar vivo. Así que no quieres salir del bunker, ¿verdad? Sin saber, y que te esté esperando una línea del back player ahí. ¿Okay? Así que hay que buscar ser en este juego, no todo el tiempo el más rápido, no todo el tiempo el más, ¿verdad? El más que hace kills, sino jugar para el equipo, que es lo primordial. Esto es un juego de equipo. Así que todo lo que hace, ¿verdad? Cada persona en el juego monta una foto grande de lo que, de un panorama, ¿no? De lo que debe suceder. Así que tiene que haber esa conexión entre el front, el back, el mid y todo. Necesitamos, ¿verdad? Que nuestros front players jueguen inteligentes, jueguen vivo y puedan hacer eliminaciones, o muchas veces puedan alar pistolas, ¿verdad? Alar atención hacia ti porque hay una jugada ocurriendo por el medio, o una jugada, ¿verdad? Ofensiva corriendo por los dos. Así que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y poder activar ese modo ataque, modo defensa, inteligentemente cuando se deba. ¿Okay? El mid player, que es el último que se va a hablar, ¿verdad? Dentro de lo que es el comienzo y los roles de cada persona en este comienzo. El mid player lo que quiere hacer es rápido posicionarse para darle el máximo apoyo a su front player. Así que el mid player muchas veces tiene que saber todo lo que sabe el Snake player allá adentro en el Snake, o allá adentro en los Doors, ¿verdad? Porque también hay mid players, ¿verdad? Jugadores secundarios que secundan los jugadores del frente, ¿no? De su frente. Así que tienen que saberse todo lo que sabe su jugador frontal. Qué hace cada bunker, qué él puede ver desde cada uno de esos bunkers, del Snake o del D-Side, para tú saber quién lo frena, quién lo molesta y quién, o sea, y cómo lo puedes ayudar a que siga adelantando y escondiendo los jugadores que lo tienen presionado. Muchas veces el mid player, y la razón por la cual tiene que saber todo lo que sabe su front player, es porque tiene que a veces rellenar cuando su front player muere. Así que tiene que saber entonces qué trabajo hacer, cómo hacerlo. Y pues, al igual que, ¿verdad? Que todas las otras posiciones, pues el mid player también tiene su gran importancia, ¿verdad? Pues, de entre todo lo que pasa en el comienzo. Así que básicamente en este comienzo disparamos pistolas, o sea, los back players ponen pintura hacia diferentes puntos de la cancha, recopilan información, los mid players se posicionan ya para poder dominar
todos aquellos, ¿verdad? Contrincantes que estén presionando su front. Y el front trata de agarrar el máximo terreno desde el comienzo del juego para poder así, ¿verdad? Atraer atención hacia un lado de la cancha y que se desnivelen las marcadoras, ¿no? Las pistolas de los oponentes enfocadas en un lado de la cancha para poder entrar por el otro. Ya eso es más táctica, más estrategia. Y eso pues lo vamos a estar cubriendo pues en otros videos que, ¿verdad? Que quiero traer por aquí. Así que nada, este es el comienzo del juego, este es el breakout, los roles de cada persona. Y vamos a estar hablando pues en otros videos pues abundando más en este tema. Así que gracias por sintonizar Paintball, Lifestyle and Travel. Mi nombre es Giro y esto fue todo por hoy.